Vamos a ya empezar con el tema del eclipse. Cristian, bueno, las primeras preguntas que tengo para vos desde mi parte son, bueno, primero, que nos cuentes quién sos. Yo no te conozco mucho realmente todavía, he tenido pocas interacciones con vos, y en la radio por ahí gente que no sabe quién es Cristian Ábalos, y aquí en el chat o los que van diferidos, no sé si todos lo conocen, entonces... si querés darte una introducción, es opcional. Me decís, no, prefiero reservar mi privacidad, todo bien, se entiende. No, para nada, perfecto. Lo encuentro súper propio de poder comentar un poco de qué se trata, cómo estoy acá, ¿no? Bueno, yo comencé con este tema en general hace más o menos unos 3 años atrás. Y también yo creo que como todos les surgió de alguna forma casi accidental a lo que hacía en su vida diaria. Yo soy ingeniero de profesión, ingeniero industrial, y me he dedicado muchas cosas en mi devenir de vida. Ya tengo 45 años y en estos 45 años he tenido una larga trayectoria, muchas facetas de muchas cosas. Desde la publicidad, la ingeniería, la construcción, te puedo decir un montón de cosas. Entonces, creo que dentro de todo, manejo un abanico de conocimientos, tal vez no extremadamente profundos en todas las áreas, pero sí bastante profusos como para poder saber y poder decidir cosas de manera apropiada. Por ejemplo, dentro de las cosas donde yo he trabajado en la industria manufacturera, en la industria de la construcción, y eso me ha facilitado algunas cosas que tienen que ver con que sea más fácil para mí poder discernir cuando hay personas que no están aportando con información que sea adecuada. Eso creo que es lo que te puedo decir respecto de este tema, ¿no? Todo está relacionado justamente a lo que estamos conversando ahora. Entonces, eso justamente es lo que ha ocurrido, que he visto que como este tema en general lo aborda prácticamente todo el quehacer de todos, que todos estamos metidos según esto dentro de este rollo, al final de cuentas siempre me termina tocando por alguna parte. Y donde me toca es que donde yo reclamo cuando encuentro que algo no corresponde. En lo particular en el área tecnológica, en lo menos puntual en el área de ingeniería, quizá constructiva y un montón de otras cosas. Entonces, eso es lo que te puedo decir en lo general, ¿no? Sé de todo, sé un poco. Entonces creo que eso me facilita bastante las cosas. Genial, perfecto. Ingeniero, entonces tenés cálculos de matemática para hacer todo lo que estamos, porque nos invitaste a hacer aquí, bueno, con mucha generosidad y ahí ingenio, ¿no? Y te agradezco la iniciativa y vamos, no, bueno, que la otra pregunta que tenía es qué te hizo, ¿no? Contactarnos y querer hablarnos de esto, hacer este experimento del eclipse, bueno, ¿cuál fue el motivo que te llamó a hacer toda esta movida? A ver, fundamentalmente porque se me escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Sí, fundamentalmente porque yo, a pesar de que trabajo en internet, me refiero porque, no sé si les conté, pero tengo una empresa que se dedica a temas de internet y streaming, desarrollo y distribución y redes y un montón de cosas. Yo no tengo un perfil alto en internet. Hay muchachos que jugando Minecraft tienen una cantidad de seguidores impresionante. Entonces, no, yo no soy de esos. Yo tengo un perfil mucho más bajo. Y pensaba yo, después de un buen tiempo que estuve dándole vuelta a los grupos de Facebook, cómo poder llegar un poquito más alto y mejor, más lejos y salir de un ambiente tan tóxico como el que se produce en los grupos de Facebook en este tema. Porque realmente uno, después de un rato, se empieza a dar cuenta de que la cosa se pone muy fea allí. Y aportar un poquito más, salir del círculo vicioso en el cual se encuentra este tema. Que yo creo que estaremos de acuerdo un poco en eso, ¿no? Ya llegamos a un punto medio muerto, donde poco se avanza. Siento yo que se estancó el asunto y tal como he escuchado varias veces acá, el asunto se atrincheró.
Y bueno, así tuvimos la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que fue finalmente una guerra de trincheras durante muchos años, donde los soldados morían más que de los balazos, morían en la trinchera de enfermedades infecciosas. Y bueno, eso es un poco lo que me animó a tomar el siguiente paso y ver qué más se podía hacer y empezar a contactar a gente que estuviera relacionada, que pudiera tener un poco más de alcance y a cuadrar un poco con los intereses que uno tenía en el momento. Y fue así como encontré a Óscar, fue así como, en realidad fue Cristian Duarte el que me invitó a participar de un pequeño grupo que se había armado, porque decía que yo, él decía que yo podía ser de provecho para aportar. O sea, la idea de esto era aportar y salir un poquito del estancamiento. Y así he tratado de hacerlo, aportando todo lo que sea necesario como para hacer algo distinto, ¿no? Y más que nada, ideando cosas que impliquen que nosotros tengamos una posición un poco más activa, un poco diferente respecto de cómo abordan el tema los TP en general. Y bueno, entre otras personas conocí a Felpe X1, también a Luis. Después en otros directos comencé a conocer a otros más y me empecé a un poco imbuir del mundillo de los directos, que creo que me viene súper bien porque es bastante fácil explicar cosas que haciendo un video se tornan muy complicadas y consumen mucho tiempo. Yo creo que por eso la gente hace directos, que resulta que puedes publicar fácilmente tus ideas y no necesitas estar editando tanto. Entonces, no, a pesar de que yo tengo mucho tiempo disponible por cómo yo trabajo, porque yo soy mi propio jefe, obviamente, igual tengo muchas responsabilidades. Entonces, ese tiempo disponible también tengo que ocuparlo sabiamente. Y eso es en general, ¿no? Yo podría estar muchas horas contándote muchas historias en realidad, pero yo creo que eso se puede ir sabiendo en el tiempo. Ok, perfecto, Cristian. Y bueno, ¿notaste un estancamiento entre esto de la Tierra plana y la Tierra esférica? Y hablando del eclipse, con esto vos pretendés hacer un ejercicio que termine con este estancamiento, que yo también intento hacerlo. Le hemos ofrecido ejercicios con un chico que hizo un experimento, que hizo la distancia a la Luna, está en el canal. Buscó ayuda de amigos de otros países y con trigonometría en ángulo sacaron la distancia de la Luna y le pidieron hacer lo mismo a los terraplanistas en su modelo y no lo hicieron. Yo les dediqué 28 semanas a los terraplanistas para que nos vengan a demostrar la Tierra plana y al que lo hacía le enviaba iluminación LED y le daba este canal para que ellos pudieran ser dueños y yo acataba sus decisiones, ¿no? El terraplanismo se hacía dueño del canal Paz Mundial. Un Sí, saludo claro. aquí a que acaba de llegar. Alberto Pleguezuelos hizo preguntas y lo acompañó en Barcelona, hizo un experimento para que con instrumentos vean cómo la curvatura de la Tierra se puede distinguir porque el horizonte no queda a nivel de la línea media de visión, sino que baja mientras más se elevan y se fue a un lugar elevado en España. ¿Qué otros experimentos se han hecho? Un montón. Y bueno, y cuando ellos han hecho experimentos, nosotros, todo el mundo, todos los canales que han ayudado, Cristian Duarte, APMI, John Phillips, Curve, tú mismo, Felpe, Astromono y tantos otros más grandes que después se sumaron a esto, como el robot de Plastón, Quantum Fracture, Datium Blog, Datium Mila, Gata de Schrödinger y tantos otros canales en el lenguaje norteamericano, como Voice of Reason, como Greater Sapien, como Godless Engineer y así, que se sumaron a hacer experimentos y también confrontar. Y lo que me parece bueno aclarar es que nosotros tenemos que hablar de la forma de la Tierra, proponer experimentos y dejar la confrontación de lado. Creo que está muy grave la situación para seguir haciendo mella del árbol caído, ¿no? Y seguir denostándonos, insultándonos, tratándonos mal. Y por más que los terraplanistas tengan un grupo muy fuerte de troles, que no son la mayoría de los terraplanistas, pero es un grupo grande que se dedica a trolear y a tratar mal, no hay que caer en la misma porque es lo que quieren y hay que siempre enseñar con el ejemplo. Y de eso es lo que Cristian también me transmitió de que quería esa intención. Y bueno, y si querés comentarnos
A vos, tu experiencia de por qué te costó tanto empezar a tolerar y querer cambiar el diálogo con el terraplano, porque, bueno, tenemos, ¿cómo se dice?, esta diferencia y vos me comentaste en privado, no sé, si querés comentarnos tu experiencia con el terraplanismo, cómo es tu experiencia personal a raíz de esta disputa que vos querés zanjar a través de este experimento sobre el eclipse, y más adelante vamos a hablar del eclipse en sí, pero bueno, seguimos haciendo la introducción, somos 21 amigos ahora, así Sí, que, claro. ¿querés comentar tu experiencia? Sí, mira, en breve te lo puedo decir así como en pocas palabras. Yo no soy de pocas palabras, pero en pocas palabras te puedo comentar que yo me vi de bruces la primera vez en este asunto con Paquito Fornell, la primera persona que conocí ever in the life, en este tema, cuando llegué así como de a poner el primer pie sobre mis investigaciones y empezar a entender un poco por qué se decía esto, porque francamente, para mí todavía me resulta bien impresionante, hasta el día de hoy, abrir los ojos y decir cómo hay gente que puede pensar esto, todavía me resulta asombroso. Y bueno, por ahí Fornell. Y no es por mala suerte quizá, ¿no? O buena suerte, no sé cómo lo quieras ver, si ves el vaso medio lleno o medio vacío. Y eso me llevó a ser bastante más agresivo de lo normal con el asunto. Así que yo creo que eso es como arranca el tema, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta en lo particular, aparte un poco la parte histórica? Sí, no, que yo te dije que este proyecto que me habías dicho en privado, a vos también te interesaba zanjar esas diferencias y hablar de una manera pacífica o de una manera que podamos hacer experimentos o charlas que nos saquen de las trincheras y que aporten a terminar el conflicto, ¿no? Sí, mira, lo que ocurre fundamentalmente acá, creo yo, es que yo no sé si esta situación vaya a cambiar en el futuro inmediato, inmediato o en el largo plazo. Pudiese ocurrir de que nunca cambie y siempre tengamos estos reductos de pensamiento, porque siempre los hay. Yo digo, o sea, no porque creamos cosas diferentes de los Amish van a dejar de existir. Ellos tienen sus reductos, piensan de una manera y así viven y, no sé, hacen su mundo particular en torno a sus creencias, pero están ahí, ¿no? Y no contaminan el mundo con cosas que no necesariamente salen de ellos. O sea, ellos están confinados y viven felices en su confinamiento porque saben de que tienen un límite. Bueno, yo sentí con este tema, en el fondo con los TP, que el límite se estaba sobrepasando, que se estaba un poco ensuciando, y eso es lo que me molestó a mí, el ensuciar el buen nombre de tantos años de trabajo, de tantas personas, incluidas entre las cuales estoy yo mismo, en lo relativo a la ciencia. Me pareció, tal cual como lo puse en un video, una falta de respeto, una atropella a la razón, como decía Carlos Gardel. Esta falta de toda lógica, este abandono total de la razón y del buen juicio, simplemente por mucha gente por querer llevar la contraria, otra gente por tratar de enriquecerse. Después fui entendiendo que había mucha ignorancia y mucha radicalización y muchas personas que están demasiado fanatizadas con un tema puntual. Y bueno, ahí entonces un poco terminé entendiendo cómo funcionaba todo este mecanismo. Pero mira, más que nada lo que quería comentar respecto de esto era que lo que yo estoy buscando es generar de alguna manera, tal vez no un cambio, tal vez nunca lo haya, tal vez lo que más se pueda producir o se pueda llegar a producir es que simplemente este tema se desvanezca solo en el tiempo, como alguna vez lo dijo Felper respecto de otro tema más, otra creencia más. Y eso termine siendo el final de todo esto, de estos rollos, digamos, se acabe ahí el problema. Pues digo yo, entre comillas, problema, ¿no? Porque esto sí genera ciertos problemas. Dame un segundo que voy a pasar a un lugar acá que está un poquito más silencioso. Ah, aquí Sí, estoy. tranquilo, tranquilo. Sí, mira. Ahora sí. Ahora, lo que yo quiero con esto es salir de ese estancamiento en el cual sentía yo que me encontraba respecto del terraplanismo y producir una especie de punto de inflexión, un cambio, algo que se recuerde. Hay cosas que estamos
estamos todos claros que todo el mundo recuerda en estos temas. Por ejemplo, lo que dijo Irulanducci de la línea media, o por ejemplo, los dichos o el clásico debate que se hizo entre Dante, por ejemplo, e Iru, y así tantas otras cosas, como por ejemplo los videos de Alerta Pastores o los de John Phillips, que son puntos de inflexión donde sabemos que a pesar de que la creencia no cambia, lo que sí hay un punto donde tú dices, oye, acá hay algo que pasó que hace que la gente de alguna forma tome un camino A o un camino B. Y lo que yo sentía hasta este entonces era una especie de frustración porque yo decía, bueno, pero ¿cómo amarramos a esta gente para que de alguna manera se haga cargo? Si el tema es hacerse cargo de esto. ¿Cómo se hacen cargo de lo que están diciendo? Y siempre lo que yo sentía era que eran resbalosos como un pescado. Los tratabas de agarrar y se te resbalaban. Y les decía, oye, entonces por aquí y no por allá. Y siempre fue así. Y después entraban en un círculo de negacionismo total. Lo que se me ocurrió, y no fue hace mucho, y créeme que he pensado profundamente en esto durante un largo tiempo, como te digo, ya llevo 3 años en esto, y conociendo creo que desde lo más profundo y más enfermizo del planismo con Fornell, se me ocurrió plantear algo al revés. Dije, ¿cómo no va a ser posible que planteemos esto al revés? Porque siempre vamos de A a B. Yo dije, hagamos algo, hagamos un de B a A. Y lo que me di cuenta es que ninguno, por lo menos hasta donde yo había visto, nadie había realizado una experiencia mental que era bien sencilla, porque se hablaba de que el modelo, el modelo, el modelo, ¿no es cierto? Todos tienen un modelo. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en este caso, con yo tomo como mi referente en este sentido, al que yo un poco más apunto, es al señor Guillermo Wood, que es compatriota mío, y eso, por eso yo también todavía estoy aquí, porque si esto pasara en otros países solamente, tal vez no me preocuparía tanto. Pero desde el momento en que empezó a pasar acá en Chile, yo sí me preocupé, porque siento que acá en Chile las condiciones son tan absurda. Hay otros países en Estados Unidos donde el terraplanismo tiene mucho más sentido, pero acá en Chile, por un montón de condiciones políticas, geográficas, económicas, históricas, no es posible que alguien pueda llegar a pensar esto, a menos que sea muy tonto o muy ingenuo. Entonces, el ver que esta corriente empezó a crecer aquí me alarmó de alguna manera. Yo dije, En o Rusia sea, sí que no hay organistas prácticamente. claro, yo dije, o sea, yo creo que yo soy de una familia exiliada en Chile, parte de mi familia fue exiliada y yo sentí como un poco de responsabilidad patriótica de sentir de que yo viviendo muchos años fuera de Chile, yo he vivido la mitad de mi vida fuera de este país, yo dije, tengo alguna responsabilidad con este país que de alguna manera nos ha costado tanto echar para adelante y construir y necesitamos hacer algo porque esto no nos puede consumir. Y ahí fue que me metí y bueno, entonces empecé un poco de alguna manera a entrar a contender con el señor Guillermo Wood, que es una de las personas a las cuales yo apunto más dirigidamente mis críticas, por lo que te digo, por ser nacional, porque él es un arquitecto que digamos, con su mención de ser profesional y todo un montón de cosas alrededor de él, como esta imagen y esta ego imagen que se hace, este culto a la personalidad que yo siento que él hace, arrastra a muchas personas y hace mucho, pero mucho daño. Creo yo que hace mucho daño. Así el mismo daño que siento que ha hecho Irulanducci por allá por tu tierra. Pero yo creo que acá hay una especie de variación que puede ser también súper nociva y a mí, en lo personal, yo me siento invitado y yo mismo me siento conminado a hacer algo al respecto. No puedo, es como ver un asalto en la calle y no hacer nada. O sea, yo he detenido a algunos ladrones en la calle, a todo esto. Cuando veo algo que está pasando a mí me parece incorrecto, yo hago algo porque esa situación no se perpetre en el tiempo. Entonces, aquí pasó esto. Yo empecé a ver muchas cosas muy rancias y muy tóxicas y dije, tenemos que hacer algo, pero viniendo de grupos de Facebook muy contaminados, viniendo de una especie de un génesis que yo tuve muy contaminado también, yo venía cargado de mucha mala onda y muy agresivo. Yo probablemente creo, sin tal vez mucho error equivocarme, pienso que puedo ser uno de los anti-TP más vehementes quizá.
y más agresivos que hay hoy día en el mercado. Eso es lo que me han dicho a mí, que yo soy muy, muy duro, demasiado duro con muchas personas, además porque, dado que yo, esta es una condición personal mía, ¿no? Lo digo con mucha humildad ahora, pero a mí me ha tocado muy pocas veces estar bajo el mando de alguien. Siempre me ha tocado ser jefe o dueño de algo y normalmente nadie da las instrucciones salvo yo. O sea, es muy rara vez, sola, tengo clientes, por supuesto, pero uno siempre responde a clientes y cosas así, pero en el fondo es muy rara la situación donde yo tengo que estar subyugado a alguien. Y eso me ha hecho de alguna forma siempre sentir que tengo algo que decir o sentirme muy dueño de ciertas razones. Y ese sentirme dueño de ciertas razones y mi propia personalidad también me empujaron a de alguna manera ser crudo y decir, no, acá la cosa no es así, o sea, es asá. Y si no tienes razón, te jodiste porque así lo siento. Y ser muy, muy duro con el asunto de los TP hasta más o menos hoy, en especial conociendo un poco lo que pasó con Esteban, que me pareció, lo que te decía yo, un punto de inflexión. Esos puntos donde empiezan a cambiar las cosas. Este punto de inflexión de Esteban, que es una persona que despierta de alguna manera en el buen sentido y vuelve al buen camino, yo lo dije, lo recibo con los brazos abiertos, lo conversamos. Me interesa que la gente que puede volverse a, no sé, salirse de la locura. Es como, disculpa, yo lo dije así y lo encontraron súper fuerte, esto de estar como enfermo quizá. De alguna manera hay de ahí una enfermedad mental. Y hay una pana, como se dice acá en Chile, una falla. Y creo que alguien tiene que atender eso, no se puede dejar al azar. Porque el cáncer, de no contenerse, se desperdiga por el cuerpo y te puede matar. Así que creo yo, y lo digo súper tranquilo, con toda humildad, puede sonar un poco más fuerte, no quiero que lo tomen así, como que yo estoy nuevamente atacante, simplemente quiero que entiendan un poco mi pensamiento de por qué estoy en este cuento y me he metido tanto y ahora respecto del eclipse he estado en un punto donde, claro, vamos a gastar cerca de 18 mil dólares. Que claro, en Estados Unidos Bob Nodell gasta 20 mil dólares, pero en Estados Unidos el estándar de vida es mucho más alto. En Latinoamérica 18 mil dólares es como el triple en Estados Unidos, en lo que va como en lo que gana una persona allá versus acá. Entonces, estamos ahora en un buen paso para poder hacer cosas interesantes y entregar este nuevo punto de inflexión respecto del planismo, que yo, como decía, sentía estancado, sentía que no se movía. ¿Qué hacer? Decía yo. Y se me ocurrió darle vuelta a la tortilla de alguna manera y decir, bueno, y acá esto pasando ya, saliéndome un poco del yo, ahora vamos un poco al qué va a pasar en el futuro. Dije, mira, creo que lo que nunca se ha hecho es justamente llevar a la práctica el dicho propiamente tal de lo que significa la palabra modelo. Yo escuché muchas veces a muchos TP hablando de que el modelo geocéntrico, el modelo heliocéntrico, el modelo plano y el modelo y el modelo y el modelo, como siempre escuché yo, que se llenaba mucho la boca de palabras que simplemente no entendían. Y dije yo, bueno, veamos qué es un modelo. Y sin ir más lejos me di cuenta que un modelo, que obviamente que son palabras que uno usa en el día a día de forma súper normal, pero a veces no la exploran al fondo, es finalmente un arquetipo o un punto de referencia para ser imitado o reproducido. Y eso tiene relación con el tiempo. Es decir, todo esto es porque tú realizas algo para que en el futuro tú puedas determinar otras condiciones que te sean de utilidad práctica en la vida. Y es así por lo mismo que, por ejemplo, los arquitectos realizan maquetas. Para poder entender qué va a pasar con el edificio, por dónde le va a entrar la luz, si se va a doblar o no, si tiene lógica de tamaño, cosas que son prácticas antes de construir el edificio final. O por eso es que los autos, por ejemplo, todavía los hacen en arcilla. No sé si sabías eso, Lucas, pero los autos aún los hacen en arcilla, los modelos,
antes de mandarlos a construir. La Audi, por ejemplo, hace sus modelos así, en arcilla, y de esa manera entonces ven el modelo cómo está antes de mandarlo a producción, porque si se equivocan cuando ya lo mandaron a producción puede salir muy caro. Entonces, para eso sirven los modelos, sirven para pronosticar. Y como ingeniero, que yo también vi dentro de mi malla curricular modelos de pronóstico, yo dije, bueno, los modelos de pronóstico sirven para eso. Para eso nosotros, en lo práctico, vemos el pronóstico del tiempo. Porque el pronóstico del tiempo nos dice, a pesar de que, claro, a veces no le achuntan tanto, pero en general sí lo hacen, nos sirve para saber si nos ponemos una chaqueta mañana porque puede llover. Entonces los modelos tienen, en definitiva, una utilidad práctica vital para nosotros. En muchas áreas de la ciencia, la medicina, en la estadística, la economía, por ejemplo, cómo va a estar el dólar mañana, pues es importante. Si no lo sabes, puedes perder mucho dinero. Entonces, esa proyección de lo que significa la palabra modelo me hizo pensar en, bueno, si los planistas dicen que tienen un modelo, pongamos a prueba el modelo, así de sencillo. Llevemos su modelo, llevemos sus propias palabras a tierra. No importa si sea cuadrada, esférica, triangular, oblicua o como dicen unos, cóncava, da lo mismo. En el entendido de que ya vamos con un lenguaje mucho más suave y entonces la idea aquí es cooperar. Y un poco eso, ¿no? ¿Cómo hacer que se produzca que con un modelo podamos pronosticar cosas? Y dada la casualidad de que justamente en Chile se están produciendo tres eclipses seguidos, el primero este año, el siguiente, el 2020, y el otro el 2021 en Antártica. O sea, vamos a tener sobre territorio nacional tres eclipses seguidos. ¿Qué mejor, qué más bendición, vamos a decir, que tener tres, no uno, dos, tres? Y que pasan por lugares que son los primeros dos, por lo menos, súper accesibles y turísticos. Entonces dije yo, bueno, este fue el concepto, quiero transmitírselo a las personas que están acá. Disculpen que si me he alargado un poco, yo soy así, ¿eh? Yo dije, bueno, si vamos a tener la oportunidad. No, pero, Cristian, disculpa que te interrumpe. Si lo hice así mano a mano es para dejarte que hables y sea conociéndote poco que hables y hables. Y no invitaba a Curve, a Esteban, a todo el mundo, pero quería que te pudieras escuchar vos. Quiero ser súper honesto en realidad y explicar un poco este asunto. En la tranquilidad ahora que me encuentro en mi oficina, ya todos los muchachos que trabajan conmigo, los ingenieros, los desarrolladores, todos se fueron, así que ahora tengo unos minutos para expresar un poco este cuento. Y lo que yo, de alguna manera, lo que quería era que se produjese este punto de inflexión y pudiésemos llevar el modelo a terreno. Y el eclipse era la excusa perfecta, el pretexto, vamos a decir, entre comillas, perfecto, porque no toda la gente lo puede ver. En su vida hay mucha gente que no lo puede ver, no puede ver un fenómeno astronómico tan importante. Y además porque me parecería súper propio que como los terraplanistas nunca habían dado una explicación que me pareciera, pero ni siquiera infantilmente decente, tuviese la oportunidad de, también de participar de alguna forma, más allá de que digan cualquier cosa. Entonces yo dije, démosle la vuelta a la hoja y supongamos que yo recién vengo llegando al terraplanismo el día de hoy. Yo no conocí nada de lo pasado, estoy comenzando a conocer este tema y tengo todos los medios de los cuales económicos tengo ahora, tengo todas las facilidades, cuento con todos ustedes para hacer una experiencia interesante y sumar y aportar, porque ese fue mi compromiso con Duarte cuando yo comencé, y veamos qué pasa. Pero bueno. Aparte de que podamos hacer una experiencia científica súper entretenida, démosle un color a esto y de alguna manera sumemos a los planos para ver qué es lo que ellos dicen, porque ellos, según mi visión, deberían ser los más interesados en este tema, en cómo desarrollar esto, en cómo darle una explicación y no darme un meme. Yo ya estoy harto de los memes. Los memes son para reírse. Si ellos quieren o pretenden que sigamos riéndonos, que sigan tirándonos memes. Pero si quieren que nos tomemos en serio, entonces sentémonos en serio a conversar como corresponde. Y esa es la oportunidad que yo dije, ok, vamos a aprovechar este eclipse, todos los recursos que tenemos, el tiempo de que disponemos, la situación, y ataquemos el asunto como corresponde. Y es por eso que surgió
este desafío, si tú quieres, que algunas personas dijeron, oye, desafío suena un poco fuerte, bueno, pero ¿cómo le decimos? Bueno, invitación le pusimos entre medio también, te conmino a, te invito, bueno, miles de sinónimos para decir un poco lo mismo. Ven, muéstrame tu modelo y veamos si funciona y si es capaz de predecir lo que va a pasar. Porque, por ejemplo, todas las refutaciones que se habían hecho hasta la fecha siempre estaban hechas al revés. Es decir, pasaba algo y después entonces dabas la excusa o el pretexto. Ellos siempre se puede hacer eso. Pero no puedes darle el pretexto si te has comprometido antes. Y esa es la diferencia de esta experiencia respecto de cualquier otra que se haya producido antes. Ahora lo que hay que hacer es al revés. Es decir, primero decir qué es lo que va a ocurrir y luego verificar si ocurre. Así es como funciona la ciencia. Los terraplanos siempre se llenan la boca diciendo del método científico, el método científico, el método científico, lo dicen hasta el cansancio, pero no entienden qué es lo que están diciendo. Lo que implica el método científico es que cuando tú llegas a la parte de la repetibilidad, y eso incluso hay un post, hay una persona que te postea a ti en tu YouTube, ¿verdad? En tu canal te puso ahí, te insultó y me insultó a mí y todo, ahora en estas últimas horas, ¿para qué le vamos a mencionar el nombre? Y dijo, mira, pues si ustedes no utilizan el método científico. Pero bueno, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Vamos a utilizar el método científico y el criterio de repetibilidad, en especial ese, porque tú tienes que hacer el estudio, ves las condiciones, haces el análisis, ves, y el criterio de repetibilidad para que, porque esta es la parte importante, que cualquier persona frente a las mismas o casi las mismas similares condiciones pueda hacer el mismo experimento que tú y obtener el mismo resultado. De esa forma, ese es el camino en que la ciencia se valida, no otro. No sé por qué se figuraron los planilandios, digo yo, o los terraplanos, que era de otra forma, cuando no es así, se inventaron un nuevo modelo científico que les acomodó a sus condiciones cuando no es cierto. Es una gran falta a la verdad lo que hicieron con manipular el método científico como realmente funciona. Y eso es algo que yo pretendo resarcir con este punto de inflexión, donde haremos justamente eso. Diremos, antes de hacer una experiencia, antes de ir a hacer la observación, porque insisto, se hacía la observación y después se hacía como el análisis. No, ahora haremos el análisis y luego haremos la observación. Y si ambas cuadran, entonces serán los hechos los que hablen por sí mismos. Esa es la idea del eclipse y por eso hicimos esta simulación. Lo vimos en Google Earth, lo vimos en Stellarium, lo vimos en el programa de Solar, todo cuadraba. Y ahora nuestros cálculos físicos que podremos hacer sobre papel también tienen que cuadrar. La ciencia falla y las nuevas hipótesis se formulan cuando de repente alguien dice, oye, ¿sabes qué? Este cálculo no me dio. El sol no salió por donde decías tú que salía. No salió por, no sé, noroeste, 327 grados, azimut no sé cuánto. No, salió en 329. ¿Por qué no pasó lo que tú dijiste? Y ahí entonces uno dice, bueno, empieza a buscar explicaciones a eso y de ahí se formulan las nuevas hipótesis, nuevos teoremas y finalmente terminamos en teorías y leyes. Y eso es lo que se pretende validar con este experimento y que los terraplanos se sumen para entonces validar su modelo. Ahora, seamos súper honestos. Modelo no tienen. Esto, de alguna manera, es una fórmula para mostrarles a ellos que modelo ellos realmente no tienen. No es cierto que lo tienen a pesar de que dicen que lo tienen. Yo te voy a pedir, Lucas, que tú puedas colocar el audio que yo te mandé, donde Guillermo Wood habla insistentemente del modelo Tierra plana, pero al final de cuentas, ese modelo no existe. Y si existe, la idea es que lo puedan mostrar, o si no, que puedan decir abiertamente, ¿sabes qué modelo no tenemos? Y por lo tanto, por último, ayúdanos a construir uno y nosotros podremos, porque la experiencia que nosotros tenemos en el Valle del Elqui, justamente, y ustedes la pueden descargar, ahí está en el documento, está escrito, eso no va a cambiar, no lo vamos a evitar. Dice, si el equipo terraplano se quiere sumar, súmese. Nosotros corremos con los gastos. ¿Qué puede ser mejor? Que te inviten a la fiesta, te paguen la comida, te paguen el trago, te pongan una mina bonita y te den todo gratis. Y más encima te pagan hasta el motel si quieres. ¿Qué mejor? Te sirvieron todo en bandeja de plata.
Yo diría que cualquier, si yo fuese un terraplano, si yo tuviese un modelo y me ofrecieran algo así, de gratis, o sea, que por favor yo corro, pero me voy en el auto más rápido a donde esté yo, supuestamente siendo yo, ¿no? Y que me digan qué tengo que hacer, porque, o sea, es la panacea misma. Por favor, que díganme, porque es como haberse ganado la lotería. ¿Qué mejor puede ser? Porque es siempre lo que dicen, ¿no? Vamos a hacer esto. Nosotros estamos en esto, hacemos este estudio, tenemos un modelo, vamos. Y al momento de los cubos, como se dice, en la cancha se ven los gallos. Dice un dicho aquí en Chile, no sé si allá en Argentina también se dice así, pero en la cancha, compadre, se ven los gallos y ahora pusimos los gallos a pelear y el otro gallo, el gallito de pelea, como yo también vivía en México, allá pelea de gallitos allá, acá son ilegales en Chile, pero el gallito de pelea de los terraplanos todavía no aparece. Está nuestro gallito, está listo, estamos listos, no vamos a decir para pelear, pero por último, para ver un espectáculo, un show simpático, en conjunto, pusimos nuestras condiciones y pusimos todo, todo, todo en sus manos para que ustedes puedan participar y aún no vemos absolutamente ninguna reacción. El terraplanismo en este momento está muerto. Me refiero de que no reacciona. Y me parece que es súper normal, porque he visto en otras oportunidades que los chicos planos, cuando ocurren estos fenómenos que son medios como difíciles de refutar para ellos, esto te lo digo en términos de lo que yo siento, así como me sale de los pulmones, decirte que lo siento en el estómago. Siento que estadísticamente hablando, ellos tienden un poco a desaparecer en estos momentos. En momentos en que, cuando fue el gran eclipse norteamericano hace un año, año y medio atrás, se vio una baja importante en el planismo, como que desaparecieron. Y después volvieron a salir, así como como las avestruces que levantan la cabeza del agujero. Y así yo veo que está pasando. Ahora veo. Ellos están súper concentrados en el asunto este de lo que va a ocurrir el día 15 acá en Santiago en una reunión que van a hacer. Están concentrados en vender sus gorras, en vender entradas para sus seminarios, para sus exposiciones y eso, pero no a ti, nadie, ninguno, pero por favor, o sea, por ¿Vas favor, a esa reunión. así a promocionar el experimento? Andá, deberías ir con una promoción del experimento e invitarlos pacíficamente, con mucha tolerancia. Mira, yo creo que por mi historia un poco ellos me deben tener una resistencia atroz. O sea, yo creo Puedes que hay mandar a mucho. alguien. Puedes Sí, mandar a alguien. podría, podría. Entonces, Yo, a ver, yo no tengo ningún anda, miedo por por mí, favor. a todo esto. Yo no tengo ningún miedo por mí, pero para nada, o sea, en lo más mínimo. Puedes mandar a alguien y ya te dije, deberíamos hacer algún video donde vos ya lo reconociste y por ahí, primero, los perdones a ellos por los malos tratos, porque yo si fuera físico, matemático, navegante, piloto, buscador de meteoritos, físico, biólogo, y escuchar a un terraplanista me sentiría ofendido. Entonces los tengo que disculpar. Pero tenemos que hacer el mayor gesto. Es lo mismo que cuando un bombero se mete en el fuego a sacar a la gente que está en un edificio. Hasta se mete a veces a sacar a la persona que creó el incendio, porque es su deber. Y lo hace con cortesía. Entonces, yo tengo que aprender lo mismo, vos, la gente del chat, y más si queremos que esto dé resultado. Ok, yo estoy de acuerdo con eso. Yo, en lo particular, ustedes, digamos, incluso tú puedes ver que, o sea, es una cosa histórica. Yo, acá en Chile decimos que, o sea, tenemos otro dicho, yo soy de usar muchos dichos. Yo soy cara de raja, así se dice aquí. Yo digo las cosas en la cara, no importa quién sea. Eso es una cosa que me ha costado muchas, muchas peleas en la vida, pero yo soy un tipo cara de raja, aquí se dice así. Eso está Disculpa bien. si. El Sí, no, digo, tema pero parte de mi personalidad es ser así. Entonces, el asunto es que yo, por ejemplo, si tú puedes ver ahora en los posts, en los últimos posts que yo he hecho, yo he moderado bastante el lenguaje. Las personas que han estado un poco incluso insultando y haciendo toda esta faramaña, digamos, de, bueno, la clásica, yo he estado mucho más controlado, pero muchísimo más controlado, justamente en la idea de. Hablemos del eclipse, de entender de que nosotros hemos formado y acá es que me puedo pasar al otro tema del eclipse, formemos un grupo multidisciplinario, que esa palabra está tan manoseada, pero es verdad, o sea, acá tenemos multidisciplinas, y veamos cómo podemos abordar esto de una forma
decente, en la cual yo no puedo ser juez y parte. Yo soy una persona que va a hacer una experiencia física, que eso, esa es mi misión, la que yo voy a... Yo organicé esto porque, bueno, de alguna forma yo soy el que lleva la batuta en esta, digamos, iniciativa, pero yo he delegado de alguna forma en muchos de ustedes, y agradezco tu participación, Lucas, ciertas actividades que no podía hacer yo porque yo no tengo el alcance en mi canal. Yo tengo 134, 135 seguidores en mi canal, así que no con eso no llego a ninguna parte. Y además de eso, tenemos otras personas que tienen otras aptitudes y habilidades. Mi intención es que cada una pueda abordar ciertas cosas para las cuales son buenas. Cristian, entiendo eso. Por eso sería bueno que mandes a alguien, ya que somos todos parte de esto y estás en Chile, a representar este proyecto a su lugar, para que se enteren. Ahora, yo, por lo que yo sé, ellos, o sea, la verdad es que por lo menos las personas a las cuales nosotros apuntábamos, que son los principales cabecillas del terraplanismo top en Latinoamérica y en España también, estos ya lo saben, y te lo digo con certeza absoluta, absoluta. No, no es que me quepa una duda de un 1%, no. Yo no importa que... Cierto, acá, de que todos ellos saben de eso. Un segundo, acá Nubi nos dio una gran idea. Nosotros tenemos que apuntar a sus seguidores también, no solo a los cabecillas. Entonces, ir y mezclarnos con los seguidores, que son las víctimas. Sí, es verdad. De alguna forma yo, ese es el tema, ¿no? Yo quiero que salgamos un poco adelante con este tema y produzcamos este punto de inflexión. Me encantaría que los terraplanos se sumaran a la experiencia y con lo que tengan, digan lo mínimo que puedan. Si no se le, ni siquiera se les va a pedir más de lo que puedan dar. No puedes dar de lo que no tienes, pero yo sí les pediría. ¿Por qué? Porque mi intención es que ellos, porque si te fijas en el terraplano, lo que tiene muchas cosas, pero si hay algo que no tiene el terraplanista, es en lo que se llama el sentido de autocrítica. Es prácticamente cero. Entonces, a mí, lo que yo pretendo con este ejercicio, primero que nada, he de decirlo, yo iba a ir al eclipse igual, así que lo voy a pasar genial igual. Te lo digo así, francamente. Lo voy a pasar fantástico, vaya solo o con 1000 personas. Pero, aprovechando la condición, para mí era importante hacer esto y contar con los amigos para poder conseguir algo más, que en lo particular es que los terraplanos como que les toquen la cabeza y digan, oye, espérate. Abre los ojos y date cuenta de que estás cometiendo un error. Cristian, okay, por eso... Pero por eso, en base a sus propios argumentos, que son... Fundamental, digo, fundamental ir a ese evento en Chile. Y alguien que represente este experimento en ese evento en Chile. Son 7 días, pero tenemos que estar ahí. Sí, claro. Bueno, eso un poco yo, es una cosa bastante larga esto, que podríamos extendernos muchas horas, pero la intención es esa, que ellos puedan, se pueda producir a partir de este punto, que ellos se den cuenta que modelo no tienen, o tienen un modelo muy, muy, muy malo, que no es capaz de predecir nada. ¿Ah? ¿Querés que pase algo, el audio de Guillermo? Por favor. El modelo, sí, dicho. Por favor. Ok, lo tengo. No me crean nada, ni a ningún TP. Hagan ustedes su propia investigación profunda. Ah, pero siempre lo que yo sostengo y afirmo, tú no puedes rechazar el modelo tierra plana o geocéntrico si no has entendido sus conceptos, su forma, su mecánica, su lógica, su funcionamiento, sus debilidades. Porque ambos, ¿cierto? Eso, llevado a nuestro modelo, sería razonar del siguiente modo. Es que el modelo de Eratóstenes se explica desde el modelo plano también. Bueno, eso es lo que en lo que consiste precisamente la experiencia Eclipse.
Aparte de que, como les dije, lo voy a pasar genial y me gustaría que muchos de ustedes me acompañaran de forma virtual, porque vamos a hacer transmisiones, llevamos un montón de equipo. Ustedes ya vieron qué equipo estamos llevando. No es poca cosa, es bastante. O sea, hay muchos, yo creo que hay muchos que desearían poder hacer algo así y no lo pueden hacer por falta de recursos. Yo, afortunadamente, en este momento tengo esos recursos para ponerlos a disposición de todos ustedes. Y que salgan ideas, por ejemplo, del mismo equipo que está acá o el mismo grupo y digan, oye, ¿y qué tal si hacemos tal cosa? Por ejemplo, Federico de Alerta Pastores me dijo, trata de sacar el filtro y le subes la exposición a la cámara para ver los cráteres lunares y así ves los hilos del eclipse, así la corona. Y pueden surgir muchas otras ideas, ¿me entiendes? Entonces puede ser algo muy bonito, que además sea bello desde un punto de vista científico. Ahora, respecto a los terraplanos, el desafío fundamentalmente es para que ellos se den cuenta de que no pueden competir con nosotros, y no lo digo por el tema económico, lo digo por el tema simplemente intelectual en el sentido matemático, predictivo, físico, no tienen, porque finalmente lo que tienen ellos es una colección de memes, de videos, pero que no pegan por ninguna parte porque el armado, el constructo, como dice Guillermo Wood, del terraplanismo es un mamarracho que se cae por donde sea que tú lo empujes. Entonces, a base de un poco de decirles, bueno, preséntame tu modelo, pero no te preocupes, si no, ni siquiera te lo voy a criticar. Tú vas a ver solo cómo se va a derrumbar sin ni siquiera que yo lo toque. Esa es la idea final de esta experiencia ligada a los terraplanos. Ver cómo ellos y su propia construcción se desmorona, y ellos lo saben. Ellos lo saben a tal punto que muchos dicen, nos encanta tu idea, pero el problema es que nadie va a participar, porque ellos muy bien saben que su idea se desmorona sola, como que fuese un castillo de arena, sin ni siquiera participar nosotros de empujar ese pobre castillo. Esa es la idea. Entonces, yo de alguna forma pensaba esto y decía, bueno, ellos siempre dicen, no sé si puedo mencionar algunos nombres en particular, por ejemplo, el pingüino, ¿lo puedo mencionar aquí o no? A Killer, sí, un saludo. Okay, saludos a Killer, yo siempre sigo bien duro con... Algo que dice que vos sos terraplanista y que estás haciendo una cámara oculta y nos estás engañando, y me hace reír. A Aigo le mando un saludo que lo quiero mucho. Bueno, esto es una invitación para todos. Yo le escribí directamente a Aigot, le dije, si tú, Aigot, quieres sumarte, te sumas, pero bajo estas condiciones, no otras, ¿ok? Porque estas son las condiciones que nosotros vamos a demostrar y que funcionan bajo nuestro modelo esférico que vamos a mostrar y demostrar. Mostrar no es lo mismo que demostrar. No sirven las palabras. Aquí las palabras no sirven, son los hechos. Así que puedes rajarte escribiendo cosas, lo que tú quieras, da lo mismo. Eso no va a importar. Lo único que importa es que lo que tú digas que va a pasar antes, o cualquiera diga con cualquier modelo, no importa si es con un elefante rosado o un unicornio rosado transparente también, lo que sea, pero tiene que corresponderse previamente con la realidad observada a posteriori. Mira, los terraplanistas como Killer decían en el último directo de Alberto Pleguezuelo, y ahí es donde menciono los nombres, que se predecían desde hace mucho tiempo los eclipses. Sí, es verdad, se predecían desde hace mucho tiempo los eclipses. De hecho, Tales en Mileto, en Turquía, predijo el primer eclipse sin electricidad, ¿verdad? Es como cuando, no sé si vieron Iron Man 1, donde le decía Obadiah Stane, que era el Iron Monger, el otro, el Iron Man malo, le decía a sus científicos cuando les trataba de copiar el traje Iron Man, le decía, Tony Stark hizo esto en una cueva, y tú no lo puedes hacer con todos los medios que tienes. De eso se trata el desafío. Tú, con tu smartphone que tiene más capacidad de cómputo, lo que tienes en la mano o en el bolsillo en este instante, tiene más capacidad de cómputo que lo que tenía la NASA en 1969. Y tú me vas a decir que no puedes hacer lo que Tales de Mileto hizo en una cueva hace 2.500 años. ¿Qué clase de modelo tienes?
Si no tienes un modelo, mejor zip y calladito. Si tienes, preséntalo porque queremos verlo en conjunto y muy amablemente y corroborar que si lo que tú dices se corresponde con la realidad. Así que, ¿qué te puedo decir? Nosotros no estamos refutando nada. Nada. No estamos refutando. Esto no es una observación de refutación. Al contrario, es la experiencia predictiva. Y encima, con la posibilidad de que se las estemos financiando a ellos y no tengan que mover un solo dedo. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que te puedo decir respecto de esta experiencia, Lucas. Lo demás son preguntas al grano que te podía responder. Ok, sí, hay comentarios del chat. Yo tengo más preguntas. Y bueno, vamos con los comentarios. Vos me interrumpís. Voy con los primeros. Alberto Navarro dice, @CristianAvalos, un apunte. He expuesto este tema del desafío en los canales de los hermanos Barea y ha sido censurado. También en otros canales donde le he puesto comentarios para difundirlo. Así que bueno, algunas trabas para que tuvieron para difundir este evento en los canales TP. Nubi, Paz Mundial. ¿Va a gastar todo ese dinero o hay instrumentos que ya tenía? ¿Es todo nuevo el instrumental? Te pregunta. Prácticamente sí, todo nuevo. Algunas cosas ya las tenía. Por ejemplo, el telescopio lo tenía desde hace un año y medio, pero lo compré por este tema. Antes de hace 3 años, cuando comencé con esto, no tenía nada de lo que ustedes ven en la planilla Excel, que la pueden escrutinar perfectamente. No sé si se dice así, me acabo de inventar esa palabra, pero pueden entrar en el escrutinio de esa planilla Excel a fondo. Y por eso cada uno de los elementos que está ahí tiene sus propios links. Está documentado, links y precios. Y así es como nosotros queremos que los terraplanos hagan sus experiencias también, con un escrutinio que nosotros podamos tener. Estamos esperando todavía los resultados del ARFLAT. ¿Cómo es eso? ¿Qué clase de broma es esta? Que yo solo desde mi casa, solo yo, o sea, yo, una sola persona, yo, soy capaz de hacer esto y un equipo de personas durante años, de años, de años, que es alrededor del mundo, no pueden presentar un solo documento decente que ni siquiera sea lo que presenta un muchacho en, no sé, antes de terminar la secundaria. Yo digo, por favor, pongámonos serios de una vez por todas. Si quieren que los tomen en serio, pongámonos serios de una vez, pues, hombre. Y si no, entonces después no se quejen de que agarran y se burlan de ustedes porque bueno, se lo merecieron, pues, hombre. Si no, es una cosa causa-efecto. Acción-reacción. Así de sencillo. Los elementos sí están todos comprados hace menos de 3 años. Son prácticamente todos nuevos. Genial. Acá dice Oscar Vázquez, sabias palabras del señor del directo. Después dice Gianni, pregunta, la luna nueva y la luna llena, ¿pasa porque la luna está entre la Tierra y el Sol, sin eclipsarse? En este caso, ¿habrá luna nueva? ¿Por qué ahí ocurre el eclipse? Pregunta. Perdón, no entendí la pregunta, porque convengamos en algo. No, yo voy a, la experiencia es súper práctica respecto del eclipse en lo puntual. Si hay alguna duda técnica que tengamos que es una pregunta sobre el eclipse, no sobre el experimento. Okay. Sí, pregunta, ¿la luna nueva y la luna llena pasa porque la luna está entre la Tierra y el Sol, dice, sin eclipsarse? En este caso, ¿habrá luna nueva? ¿Por qué ahí ocurre el eclipse? La verdad es que te digo, yo en ese sentido soy súper honesto, no lo sé, tendría que verlo, podríamos simularlo, podríamos estudiarlo y ver qué es lo que ocurre en detalle. Pero yo, acá en Chile se dicen carriles cuando tú dices algo sin saber. ¿Ah? No me voy a mandar ningún carril de cosas que no lo sé. Simplemente no lo sé, podríamos ver. Lunar la fase de la luna ese día, ¿en qué fase será? No sé, no me fijé qué fase es el 2 de julio. Es bastante sencillo, sería cosa de agarrar un software o ver una carta lunar y carta solar y ver, cotejar y ver qué es lo que está pasando según el modelo esférico, porque obviamente según el modelo plano no podemos prácticamente decir nada. Nosotros al menos no,
Y es lo que nosotros esperamos de que los Bueno, terraplanistas sí nos puedan dar una luz al respecto. a las 21:17 será la luna nueva del 2 de julio. 21:17 horas de Argentina, en Argentina. El eclipse es por la tarde, es mucho antes. Sí, el eclipse es cerca de las 4 y media de la tarde. De 3 a 6 de la tarde va a producirse todo el movimiento del eclipse. Incluso hay que tener mucho cuidado con eso porque el eclipse se va a producir en un, según el modelo esférico, el eclipse se va a producir en un ángulo sobre el horizonte muy bajito, es decir, aproximadamente a 20, 25 grados de altitud. Por lo tanto, hay mucha gente que podría ir al eclipse y pegarse un plantón entre medio de los valles, en las montañas, donde simplemente a las 4 de la tarde ya el sol se oculte tras ciertas montañas y no se vea. Entonces, ojo con eso. Claro, perfecto. Bueno, otra pregunta. Pregunto a Libertaria. Pregunta para Cristian. En su opinión, ¿cuál es el motivo de Guillermo Wood para meterse en el terraplanismo? Mira, hay muchas personas que creen que es por dinero. Yo te voy a ser súper honesto. Yo creo que Guillermo Wood debe ser una persona humanamente humana, debe ser el fantástico. Iba a decir la raja, el descuega, acá como se dice en Chile. Debe ser un gran amigo. Si tú lo tuvieras de amigo, creo que puede ser un gran amigo. Se siente que el tipo es una persona afable, se siente amistoso. Así que respecto de eso, creo que tiene una condición muy especial de socializar. Me parece que es un ser muy social. Pero creo que su motivación, o en realidad su fallo, es la ignorancia. Porque el que sea arquitecto no te da las condiciones, a pesar de que suena, oh, el arquitecto, yo soy ingeniero, digo, y hay ingenieros, incluso ingenieros que piensan, que creen que la Tierra también es plana, hay algunos. Entonces, esa condición no te garantiza que tú tengas un buen razonamiento. Yo creo que la ignorancia que tiene Guillermo Wood es su mayor defecto en este sentido, y un ego un poquito inflado, más allá de lo normal, pienso que le juega muy en contra. Creo que le viene muy bien a él, esto es una cosa súper particular, es mi creencia respecto de lo que yo tengo, la sensibilidad de esto. Creo que el hombre a su edad, casi 60 años, ya más bien un hombre hecho, puede darse muchos lujos de hacer cosas sin que nadie le diga nada porque su vida ya se, de alguna forma, ya se concluyó. Vamos, estamos entrando en la tercera edad casi con esta persona, entonces evidentemente tiene muy poco que perder. Y explorar cosas puede resultar entretenido, por lo menos. Entonces, pienso que la persona de Guillermo Wood, puede, a pesar de que como ser humano puede ser extraordinariamente buena, en el área en la cual se ha metido es un área muy de la gente que cree el tipo de cosas como pueden ser el tarot, como pueden ser la metafísica, como pueden ser las chakras, tantas cosas que son, digo, están dentro, está como la, es la misma diferencia que puedes encontrar entre la astrología y la astronomía, ¿verdad? Que suenan similar, pareciera más o menos, si se lo dices a una persona que no los conoce, más o menos parecido, pero resulta que hay una gran diferencia. Yo creo que Guillermo Wood tiene también un ego un poco inflado y le gusta mucho, siento yo, esta sensación de rodearse de personas que le dicen qué lindo que es, qué bonito lo haces, qué grande eres, Guillermo, eres fantástico. Eso es una condición de, incluso está estudiado psicológicamente en la pirámide de Maslow, donde el ser humano comienza a rellenar ciertas necesidades básicas primero, como por ejemplo la subsistencia, la alimentación, la vestimenta, la comida, ¿qué te digo? Muchas cosas. La educación y finalmente vienen las últimas de esas condiciones en esa pirámide de Maslow, donde la autorrealización y un poco la aceptación social son de las últimas cuando ya tienes todo lo demás concluido. Creo que Guillermo está en esa situación, una situación de confusión, de ignorancia, de ego, de una socialidad que lo acompaña, que lo hace sentir muy bien. ¿A quién no le gusta que le digan que es bonito, no? Yo digo, especialmente a las mujeres. Si le dices a una mujer que es fea o gorda, claro, te puede pegar un par de cachetadas. En este caso, lo que hemos encontrado es una persona que a la cual le gusta que le palmoteen la espalda, pienso yo.
Perfecto, gracias por la respuesta. Ahora un saludo a Efeméride, y mi pregunta ahora va más relacionado a la predicción que vas a mostrar. ¿Cómo pensás desarrollar esa predicción vos? La predicción bueno, de la evangelista, sí. ¿Cuánto tiempo antes la vas a tener antes del eclipse el presente? Bueno, la proyección se tiene que hacer por varias personas simultáneamente. Nosotros para esto estamos estudiando hacerlo con tres. Probablemente una de esas se caiga y no lo pueda hacer, o incluso dos, no lo sé todavía, porque acá estamos trabajando en términos de este equipo humano que está trabajando en términos de voluntades. Acá nadie está pagado. Yo soy el que está corriendo con todos los gastos de la experiencia física, pero yo no le estoy pasando plata a nadie. Y todos los demás están poniendo de sus tiempos de acuerdo a cómo los tengan. Entonces, personas como Bart, Luis Espinosa y Astrónomo No son las personas que podrían hacer en papel los cálculos que nosotros estamos, que son los mismos que están puestos en el desafío, en términos del modelo esférico. Es decir, por dónde sale el sol, por dónde se oculta, cuál es el patrón que tiene, a qué hora es el eclipse, umbra, penumbra y esas cosas. Ese es el concepto. Y un poco cotejar, porque la mitad del experimento ya se hizo. Este experimento tiene tres tercios. El primero es la simulación que ya hicimos. El segundo será la observación física en el lugar físico, que tiene que corresponder con las simulaciones. Esperamos que sea así. Si el modelo esférico es verdadero, entonces tendrá que serlo, y tenemos la confianza de que así sea, pero no cantaremos victoria hasta que no veamos que eso ocurre. Y luego, las predicciones que vamos a hacer sobre papel. Porque si bien es cierto, los modelos que están ahí, los computadores, hacen cosas misteriosamente en un CPU, entre la RAM, el CPU y el disco duro, tú no sabes si esos algoritmos, vamos a ser un poco ridículos, pero los pagó la NASA. Entonces, ¿cómo asegurarnos? Bueno, nos tendríamos que asegurar de esa manera, haciéndolos en papel y mostrándolos. Así que eso creo que es lo que te iba a decir, Lucas. Se me ha presentado un inconveniente, una urgencia médica. Tengo un tema que resolver. Si pudiésemos hacer una pausa en el directo y poder continuarlo en otro momento, porque tengo una cosa que atender que es muy, muy urgente. Tranquilo, creo que ya hablamos casi todo en lo que teníamos que hablar. Ya se acabaron las preguntas del chat y podemos terminar aquí, otro día seguir en la parte 2 o hacer otro directo. Sí, yo creo que lo medular se atendió. Es que esto es muy profuso, uno se puede entretener mucho con eso, pero creo que lo medular es eso, se atendió. Me gustaría que si hubiera preguntas también, las puedan dejar en el chat de comentarios y yo, al llegar a mi casa después en la noche, voy contestando una por una todas las cosas que puedan ser preguntas y podemos después profundizar en cada una de ellas. Creo que eso puede ser un poco más razonable también. Exacto, sí, que tenga más preguntas sobre este eclipse que el experimento, más que nada, que se viene el 2 de julio en la cuarta región de Chile, que ya explicamos, está puesto el experimento abajo en la descripción, el canal de Cristian, para que se contacten con él y ayuden. Yo trato de ayudar de mi manera rústica y simple, que es colaborar uniendo gentes y haciendo directos. Se agradece la confianza de Cristian en nosotros. Bueno, y nada, que resuelvas esta cuestión médica lo más rápido posible y nos estamos viendo y hablando en privado. Que termines bien el día. Ya les cuento en lo particular que fue, porque es un tema un poquito personal con mi familia, pero no entiendo que no es nada muy grave, pero igual tengo que atenderlo en este instante. Así que mis disculpas y sigamos en las preguntas del chat. Todo lo que ustedes quieran ahí, materia dispuesta, estimados amigos, así que vamos. Y los invitamos a los TP a que sí se sumen porque es una gran oportunidad para ustedes, por sí o por no. No lo vean negativo, les conviene igual. Exacto, gracias por Cristian, que termines muy bien y bueno, que se resuelva todo de la mejor forma posible. Un saludo a todos los que están en el chat, a los radioescuchas de la Radio Despertar Mundial que escucharon este directo y a los que vean en diferido, dejen sus preguntas en la caja de comentarios y ojalá ayuden a difundir esta iniciativa, que se enteren en todos, hasta los seguidores de los gurúes terraplanistas, así
ponen en presión, tanto para este ejercicio y para diferentes que lleguen a resolver la temática de la forma de la Tierra de una forma razonable y pacífica, y le pido un poco de tolerancia, no hacerlo ni al árbol caído con los terraplanistas, y bueno, por más que no participen, dejar la modelación ya hecha, o sea, dejar esto, la predicción, y después compaginar todo lo de las imágenes que se hicieron de la simulación, con lo que se vio, la edición, todo va a ser lo más importante. Por más que la que estén los terraplanistas o no, lo más importante es esto que se está comprometiendo a hacer Cristian, que es monumental, ir y encima buscar un equipo para que haga la simulación, la proyección, que presenten un papel y ojalá que se sumen. Así que un llamado a la solidaridad a Bart, a Luis Espinosa, a Astronomono y a todos los que se puedan ayudar a Cristian. Y bueno, gracias Cristian de corazón. Y bueno, sé que vas a hacer más de un eclipse, además, así que tenemos para largo con todo esto, porque dijiste que dos vas a poder ver este año. Así que muchas gracias. Chau, chau. Que estés muy bien. Saludos a todos. Chau. Saludos. Hasta pronto.